Nos vamos a meter en lo que importa. Primero de todo, ahora 5 minutos de las 5 de la tarde, tenemos en línea a Ángela Gentile, que es jefe del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez. Hola Ángela, Nico Jacob, buenas tardes, muchas gracias por atenderme. No, no es nada, buenas tardes Nico, un gusto saludarlos a usted y a todos. Lo mismo digo, hablamos hace unos días, Ángel, supongo que estabas con menos trabajo que ahora, que estás también ahí actuando como una especie de asesoría o un consejo asesor. ¿Cómo es eso con el Ministerio de Salud? Lo que pasa es que somos un grupo de 20 personas, o más o menos, con un grupo de nosotros, de los que ustedes ya conocen, pero aparte con representantes de sociedades científicas. Y en general es un grupo bastante importante que discute normas, no solamente si hacer o no una cuarentena, hasta cuánto esta va a finalizar o cómo se va a manejar, sino también esquemas de tratamiento, manejo de normas en cuanto al manejo de equipos de protección personal. Es decir, es todo un trabajo de normatización que también es bastante importante, por eso que hay equipos de gente trabajando y eso es bueno, porque es bueno que haya muchas miradas, ¿no es cierto? Ya es política sanitaria directamente, ¿no es cierto? Esto de normativizar o normatizar implica generar eso, normas de conducta. Claro, también normatizar tratamiento, normatizar cuándo se hacen las pruebas de laboratorio, normatizar el alta de pacientes, cuándo usar una PCR, es decir, hay un montón de cosas muy técnicas en relación al manejo de pacientes que también hay que normatizarlas, porque el equipo de salud tiene que tener directivas para cuando empiecen a venir un número importante de pacientes y tener los protocolos ya establecidos. Claro, eso mismo te iba a decir, Ángela, es lo que conocemos como protocolos en general, ¿no es cierto? Exacto. Ángela, ¿dónde estamos parados? Contame un poco cómo tenemos que interpretar esos números que nos cuentan todos los días en conferencia de prensa. Me cuesta mucho congeniar esos números con la intensidad o la agresividad de las medidas que estamos tomando. Entonces, contame un poco eso. Sí, lo que pasa es esto. Primero, lo que tenemos que tener claro es que un aumento, uno hace la cuarentena como un distanciamiento social obligatorio, no es para llegar al número cero de casos y tampoco para que los casos desciendan. Los casos van a seguir aumentando porque precisamente estamos con una distribución universal de un virus para el cual nadie tiene anticuerpos. Así que evidentemente no va a haber defensas previas porque es un agente nuevo. Todos somos susceptibles. El tema es que nosotros lo que queremos con todas estas medidas es que aumente la curva, aumente el número de casos, pero que esta no sea abrupta, exponencial. No es lo mismo tener 1.000 casos en una semana que 1.000 casos en un día. Entonces, eso desorganiza cualquier servicio de salud si uno tiene una curva y un número de casos tan importante. Entonces, ese tema que se habla de aumentar la curva es un poco para eso. Claro. Ahora, vos decías recién, no queremos que la curva descienda. Yo entiendo lo que me estás queriendo decir, pero en algún punto, ¿está bien que pacientes siga habiendo por esto de la inmunización de manada y todo eso? Bueno, sí, porque uno tendría que llegar a un gran caso, un número muy importante de personas que han padecido la enfermedad para que estas personas ya que cursaron la enfermedad, son inmunes, armen una especie de barrera epidemiológica. Ellos serían como una vacuna poblacional, para entenderlo, ¿no es cierto? Claro. Pero para eso se necesita que el virus transcurra mucho y enferme a muchos. Y también uno busca proteger a los grupos vulnerables. No me interesa tanto que circule, como si no realmente las personas de tercera edad, los pacientes con enfermedades de base, no serían comprometidos. Y este es el punto importante. Así es, así es. Pero entonces, en algún punto, cuando focalizamos en la cuarentena, qué sé yo, algún resabio, una aplicación residual de esa tesis de la inmunidad de manada existe. Exacto. Pero eso, uno, recordemos que acá, con este virus no hay vacuna. Entonces, uno no puede hablar de inmunidad de rebaño como hablaríamos, por ejemplo, con la vacuna de sarampión o de hepatitis A. Entonces, acá no hay vacuna. Por eso decía que las personas que han curado tienen anticuerpos y son un poco la barrera contra esta enfermedad.
para hacer que esta transmisión se enlentezca. Claramente, claramente. Ángela, en cuanto al número, está muy cuestionado no sé si el número que conocemos todos los días, pero algo que está en la base de eso, que es la cantidad de test que se hacen y la velocidad con la que conocemos los resultados. ¿Qué hay con eso? Bueno, el comité de expertos desde un comienzo y un poco aprovechando también la experiencia de la gripe A, dijo claramente que había que descentralizar. Esto dice fácil, pero obviamente hay que transferir la tecnología. En este momento todas las provincias del país tienen uno o dos laboratorios de referencia, con lo cual eso ya nos deja todos más tranquilos y la gente está pudiendo testear. Cuando uno habla de test masivos, la palabra masivo conlleva confusión. Porque masivo, ¿qué quiere decir? ¿Que uno se ponga en una esquina y testea a medio mundo? No, porque no tiene sentido testear asintomáticos. Cuando uno habla de testeos, que yo los llamaría amplios, quiere decir que toma todos los casos sospechosos y los testea. Es decir, no creo que el término sea masivo, sino más amplio, más extendido, pero siempre pacientes enfermos. Eso sí, son todos los países. Por ejemplo, en Corea del Sur, que la gente se colocó en una esquina y se puso a testear a todos los que eran asintomáticos, al que pasaba por la calle. No, esto siempre está vinculado a un cuadro clínico sospechoso. Es por eso que no me gusta la palabra masivo y me gusta ampliar los testeos y descentralizar. Excelente, excelente. ¿Qué, por ahí es incómoda la pregunta, pero necesitamos saber, a partir de la cantidad de test que hay hechos y que conocemos todos los días, ¿cómo sacamos, cómo nos hacemos una idea de la cantidad de casos reales que hay? ¿Hay una progresión que hacer? ¿Es eso multiplicado cuánto? ¿Cómo es? Claro, lo que pasa es que nosotros con estos test estamos encontrando al enfermo, ¿no es cierto? Puede haber muchos casos leves, asintomáticos, que en realidad en esta enfermedad representan el 80% y que nosotros ni lo detectamos ni lo vamos a detectar. Y pasa en todos los países. Los casos leves no se detectan porque uno generalmente parte de una definición de caso. Y por eso entonces que nosotros tenemos una foto de la película. Y esta foto, recordemos, que los casos de hoy son los que se contagiaron, digamos, por lo menos 7, 8 días atrás. Claro, esa era la otra pregunta. Tenemos una foto, no sé si defectuosa, pero apenas indiciaria por esas dos razones. Una es que es una foto de 7 días atrás y otra que es una foto de solo los que se dejaron sacar la foto. Exactamente, tal cual. Y eso es lógico, porque siempre uno tiene que atender y diagnosticar al caso que clínicamente tiene síntomas. Hay casos muy leves con febrículas, los chicos pueden tener estos cuadros, adultos jóvenes, que prácticamente pasan desapercibidos, pero son transmisores de la enfermedad. Y eso ningún país nos detecta. Entonces, tenemos que ser cautos en que todas las medidas que se están tomando parecen buenas, las tomamos precozmente, esto es dinámico, no hay que subirse a la cumbre del éxito, sino ir día a día mirando cómo progresa la situación epidemiológica. De hecho, Ángela, no se tomarían esta medida, ni se sostendrían si el número fuera el de 100 casos diarios. Si ese fuera el hecho real. Nosotros creemos que eso está dando resultados, como digo, hay que esperar. La salida de la cuarentena tampoco va a ser abrupta, no hay salida de cuarentena, son etapas. La próxima etapa sería ampliar un poco todo lo que es, digamos, las actividades que impliquen menos cantidad de gente. Uno no va a saltar de esta situación a hacer un festival de rock o a tomar, por ejemplo, o ir a un partido de fútbol. Las actividades se van a ir incorporando en forma lenta y respetando este tema del distanciamiento social para disminuir el riesgo. Uno podría, Ángel, ir pensándolo al revés, ¿no es cierto? Esto fue medio como capas de la cebolla. Primero limitaron la cantidad de personas, después cerraron los gimnasios, hasta primero las clases. Probablemente sea así a la inversa, ¿no es cierto? Bueno, todo un paquete de medidas que se tomó y hay que ir viendo con criterio, con una mirada a la situación epidemiológica y con las normas y mirando todo el cuadro, ir tomando las medidas por etapas de ir, digamos, estableciendo la posibilidad de nuevas actividades. Así es. Ángela, hablando de protocolos, hubo un cambio, ¿no es cierto?, en los protocolos para habilitar los testeos. Hubo un cambio en la definición de caso sospechoso que apunta sobre todo a que ya se sabe que en cada
en la zona metropolitana conurbano, Santa Fe, Córdoba, Ushuaia, de la zona de Tierra del Fuego, también ya hay circulación comunitaria, a lo cual entonces se establece que si alguien viene de Capital, por ejemplo, se va a Neuquén o se va a Río Negro, bueno, para la gente de Neuquén y Río Negro es un caso sospechoso. La circulación comunitaria no es una cosa que nosotros como vecinos de tal lugar podamos deducir de que hubo enfermos confirmados en ese lugar. Es algo que declara la autoridad, porque tiene que ver con haberle perdido la trazabilidad a esos enfermos, ¿no? Claro, exactamente. Uno habla de transmisión comunitaria cuando uno pierde la cadena de transmisión. Es decir, claro, hasta ahora era uno que viajó y el contacto que viajó. Pero cuando uno empieza a tener casos y no los puede relacionar entre sí, estamos hablando de transmisión comunitaria. Excelente, excelente. Ahí nos decías al principio esto de la importancia de achatar la curva, etcétera, etcétera, por los servicios de salud. Un poco lo que sí estamos logrando es, y eso de alguna manera se celebra, es tiempo. Se está claro, haciendo eso. Estamos ganando ustedes tiempo para preparar mejor los recursos y atender mejor, claro, a la gente que se va a enfermar, obviamente. Pero efectivamente los están preparando, esa era la pregunta. ¿Vos podés asomarte a eso o es algo que no tiene que ver con lo que vos conocés? No, no, yo no tengo el dato de camas ni de sí, nada de eso, se lo tienen que preguntar a algún funcionario, claro, en salud, pero veo perfectamente, como vemos todos, que hay mucha preocupación para que los recursos estén disponibles. En cuanto a lo que es la estrategia de atención, ahí también ustedes dan los protocolos, esto de que es mejor no pasarlo en la casa, que hay lugares para los pacientes con menos síntomas y todo eso también, sí, es una, sí, regla, por supuesto, que todo lo que es el distanciamiento social es un tema importante que está establecido y que hay que seguirlo, y eso ya hace rato que se está trabajando con toda esa protocolización, ¿no es cierto? Así es. Porque no, eso también me pierde. Vos sabés, Ángela, que cuando uno lee en la prensa no podés deducir que se esté cumpliendo. ¿Cómo es el tema? No. ¿Paciente sospechoso de enfermedad es paciente que es retirado de su casa? Claro, no, no. Cuando yo tengo una persona que cumple criterio de caso sospechoso, tiene que llamar a un número telefónico, que eso para cada jurisdicción es un número diferente, y alguien evaluará sus síntomas. Si se considera que es caso sospechoso, se va al domicilio a verlo, que le toma la muestra. Si es leve, se queda en el domicilio. Y si es más grave, por supuesto, se lo interna. A medida que pasa el tiempo, hay algunas jurisdicciones que también han dispuesto para adultos hoteles para poder tener juntos a casos leves, que a lo mejor por las condiciones de la casa no se pueden mantener en cuarentena. Pero bueno, esto es un tema un poquito más a futuro y me parece que hay gente que está organizando específicamente este tema de hoteles. En función de los datos que ya hay y las progresiones que hacen, yo sé que esto no se sabe, pero ¿cómo podemos, qué podemos más o menos prever? ¿Que los casos van a aumentar hacia qué momento? No, yo ya expliqué antes que los casos van a seguir aumentando. El tema es que no aumenten en forma exponencial, sino que en forma... No, viste que se habla mucho de esperamos el pico para mayo. ¿Eso es verdad? Sí, aproximadamente abril, fines de abril, mayo, ahí vamos a estar. ¿Sí? Ok. Ok. Ah, bueno, tengo una última pregunta, tiene que ver con lo que estaba pasando en Mendoza, esto de ver sí, ¿cómo se llaman? Fumigaciones de agua clorada. ¿Eso tiene algún sentido? No, no tiene sentido. No. Tengo una reunión medio urgente y los voy a tener que dejar, pero con mucho gusto retomamos. Tenga la reunión tranquila y la seguimos conexión en cualquier momento. Claro, claro que sí. En cualquier momento abrimos este espacio que es tan importante para todos. Muchas gracias. Dale, un saludo grande. Saludos. Era Ángela Gentile, que es jefe del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que la estábamos, sabíamos, arrancando ahí de una reunión, y nos quedamos con este concepto también respecto de lo de Mendoza, porque, bueno, a mí también me pareció algo como bastante parecido al humo, ¿no? Era agua clorada que estaban tirando desde arriba. 19 minutos de las 5 de la tarde.